Antes de entrar al video, vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones. Esto que vemos acá es simplemente una ecuación. Cuando agregamos otra ecuación y más incógnitas, ya tenemos lo que llamamos un sistema de ecuaciones. Al haber más de una sola incógnita, hay que usar algún método matemático para hallar sus valores. Vamos a trabajar tres métodos para hallar los valores de la X e Y. El método es sencillo. Atiende bien los pasos. Toma el número delante de la X de la ecuación de abajo y lo multiplicas a cada término de la ecuación de arriba. En este caso tomas el 3 y multiplicas a la primera ecuación. El mismo procedimiento realizamos con el número delante de la X de la primera ecuación. Tomamos el 4 y lo multiplicamos a toda la ecuación de abajo. Nos queda un sistema equivalente al que procedemos, restando miembro a miembro cada uno de los términos. Las X siempre se van a cancelar en este primer paso. Luego restamos 6, menos 20 y luego 42, menos 84. El número delante de la Y, siempre, y repito siempre, se va a pasar dividiendo con su mismo signo al otro lado. Dividimos y nos da que el valor de la Y es 3. Con idéntico procedimiento, vamos a calcular el valor de la X. Para ello tomamos el número que está delante de la Y, en la ecuación de abajo que en este caso es 5, y lo multiplicamos a toda la ecuación de arriba. Tomamos luego, el 2, que es el número delante de la Y en la ecuación de arriba y, lo multiplicamos a toda la ecuación de abajo. Nuevamente, restamos cada término, de modo que acá, nos queda la misma y, las que se cancelan. Luego, 20 menos 6, nos da 14x y, 70 menos 42, nos da 28. El número delante de la X, siempre y, repito siempre, pasa dividiendo al otro lado. Operamos y nos queda 2, o sea, que la X vale 2. De esta manera, calculamos que la Y vale 3, y que la X vale 2. Vamos a fijar el método con otro ejemplo y, recuerda bien los pasos antes mencionados. Recordando que tomamos los dos números que están delante de las X, que en este caso son 4 y el 3. Al 4 de abajo lo multiplicamos a la ecuación de arriba y, al 3 de arriba lo multiplicamos a la ecuación de abajo. Hecho esto, restamos ambas ecuaciones, de modo que las X se cancelan. Operamos y despejamos la Y. Ahora, tomamos los números que están delante de la Y. En este caso, menos 2 y el 3. Procedemos como vimos anteriormente y formamos un nuevo sistema. Restamos cada término, de modo que ahora, las Y se cancelan. Operamos y despejamos la X. Como solución tenemos que, la Y vale 1 y, la X también vale 1. Veremos ahora, un segundo método, llamado igualación. Como el nombre lo dice, debemos igualar las X, o bien las Y. Tú eliges cuál. Para nuestro caso del ejemplo, vamos a despejar por ejemplo, las y en cada ecuación. En la primera ecuación, lo primero que pasa es el término de la x, con la operación contraria. En este caso, el 4x pasa restando detrás del 10. Por último, el número delante de la y, siempre pasa dividiendo. De esta manera, despejamos la primera y. En nuestro caso, vale 5 menos 2x. De igual manera procedemos con la segunda ecuación, hasta hallar el valor de la otra y.
Como en el caso anterior, despejamos la segunda y. En nuestro caso, vale menos 4, más 2,5x. El paso a seguir es tomar los dos despejes e igualarlos de la siguiente manera. 5 menos 2x es igual a menos 4 más 2,5x. Ahora y siempre, lo que haremos es pasar las x a la izquierda, siempre con la operación contraria. Luego, el número sin x de la izquierda debe pasar a la derecha. Hecho esto, hay que operar cada lado del igual para al final pasar el número delante de la x, siempre dividiendo al otro lado. Operando, vemos que la x vale 2. Para hallar la y, elegimos cualquiera de las dos y despejadas en el primer paso, para reemplazar este 2 en su x y calcular la y. De esta manera, calculamos que la x vale 2 y la y vale 1. A modo de tarea, resuelve este sistema por el mismo método, y debes llegar a que ambas variables valen 1. Te propongo resolver 4 juegos con movidas de fósforos. Si no lo sacas, los resultados van al final del video. Para cerrar este tutorial, veremos el tercer método que se llama sustitución. Como el nombre lo dice, vamos a tomar cualquiera y, repito, cualquiera de las dos ecuaciones de la llave y vamos a despejar cualquiera de las letras de esa ecuación. Tomaremos la primera ecuación y vamos a despejar la y de ella. Recordando los pasos, primero pasa el término de la x, en este caso el 4x, pasa restando detrás del 14. Luego, el número delante de la y, siempre pasa dividiendo, en este caso es el 2 que pasa dividiendo al otro lado como se muestra. Divido el 14 y el 4 por ese 2, y nos queda en este caso, que la y vale 7 menos 2x. Hecho esto, y como el método se llama sustitución, tomamos este 7 menos 2x y lo meto en la otra ecuación, pero adentro de la y que tenga la segunda ecuación, usando paréntesis. El paso a seguir es distribuir en este caso el 5, multiplicándolo por el 7 y el menos 2. Como el 35 no tiene x y es positivo, pasa a la derecha restándole al 21. Operamos cada lado del igual, y luego el número delante de la x pasará dividiendo a la derecha. Dividimos, y obtenemos que la x vale 2. Solo falta un paso más para hallar la y. Tomamos este valor que, en este caso es 2, y lo sustituyo dentro de la x de la primera ecuación que despejamos al inicio. Operamos y de esta manera hallamos el valor de la y buscada. Thank you.
Acá, las soluciones a los juegos de fósforos del recreo. Se alinearon los planetas. Humanos a Marte. Se alinearon los planetas.